Porque llegué a Cali primero por el conflicto armado que se presentaba en esa época terrible. Tenía por ahí unos que 9 años, 10, 11 creo, yo no me acuerdo muy bien, pero la verdad era muy terrible estar en medio de la guerra. O sea, uno no podía salir y como niño pues sentía miedo. Siempre tuve el pensamiento de que quería salir a trabajar y estudiar para ayudar a mi abuela. También me motivó venirme porque allá la verdad no hay nada de oportunidades, entonces no me quise quedar en mi pueblo. Bueno, mi nombre es Darwin Riasco. Soy de la ciudad de Buenaventura. Pues si me vine de Buenaventura, pues buscando una mejor calidad de vida acá en la ciudad de Cali. Yo volví con la expectativa pues de conseguir un buen empleo, ayudar a mi familia en los gastos de la casa y pues obviamente mis gastos personales y pues seguir estudiando. Llegué a la Fundación Carvajal buscando oportunidades de empleo, porque anteriormente estaba metiendo hojas de vida, me llamaban, pasaba la entrevista, pero me decía que por falta de experiencia no me podían contratar. Entonces una amiga me dijo que en Fundación Carvajal realizaban unos cursos donde lo vinculaban laboralmente con las prestaciones y seguridad social. Decidí tomar un curso en Fundación Carvajal, porque de ahí yo sabía que iba a tener una mejor opción para conseguir un empleo y obviamente iba a ser mucho más recomendado. Hice una formación en alimentación y salud. Bueno, en esta formación me enseñaron a la buena manipulación de alimentos, al tipo de cliente que nos podemos encontrar a la hora de llevarle una dieta. Bueno, las dificultades que se me presentaron en Carvajal fue primeramente conmigo, mis inseguridades, el miedo a no ser contratada. Logré trabajar mis dificultades con ayuda del CAPSE, un consultorio de psicología aliado con Carvajal, el cual él nos acompaña desde el primer momento en que entramos, que ahí me di cuenta quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, donde logré saber que uno es responsable de lo que uno piensa y lo que hace, que el miedo es el peor enemigo que uno tiene y que gracias al vencer el miedo logré conseguir el trabajo que quería y gracias al CAPSE logré conocerme, la gran persona que soy y la luchadora que he sido y no me he dado cuenta. Principalmente en el CAPSE, dos preguntas que me dejaron pensando fue ¿qué te hace sentir seguro y qué te hace sentir inseguro? Porque yo le manifestaba a ella que en las entrevistas me sentía muy inseguro. Me acordé de esa época, en el tiempo en el que yo sufrí de discriminación. Entonces ahí fue donde me hizo caer en cuenta que al yo estar, digamos, con una buena presentación personal, van a reflejar esa seguridad, digamos, ante una psicóloga o ante cualquier persona que me esté entrevistando. La entrevista para conseguir el trabajo le metían a uno miedo de que eran 180 dietas y yo decía, Dios mío, pero si hay gente trabajando allá es porque se puede. Entonces me preguntaron, ¿estás segura de que se va a aprender 180 dietas? Le dije, sí, estoy segura. Así por dentro me sintiera con miedo, pero igual dije voy a hacerlo porque hay mucha gente que lo ha logrado. Bueno, yo llevé muchas hojas de vida a varios lugares porque pues estaba muy desesperado por conseguir trabajo. Relacioné lo del CAPSE y lo de la Fundación Carvajal, tomé un solo concepto. Y pues obviamente ya se me hizo más fácil a la hora de presentarme a una entrevista con una psicóloga o un psicólogo. La psicóloga al llegar me saludó muy bien, también me saludó que yo pues ella me hizo sentir una persona importante. Supe pues responder cada una de las preguntas que me hacía, tomaba aire, pensaba bien antes de responder. Bueno, el día que me dijeron que pues había quedado seleccionado,
Pues ese día sentí una felicidad que yo decía, no lo puedo creer, o sea, por fin había conseguido un trabajo, lo que había estado buscando hace rato, un trabajo, digamos, con un contrato indefinido en una muy buena empresa. Entonces eso me llenó obviamente de mucha felicidad. Mi trabajo en este momento me siento, yo diría que excelente. Cada día que yo voy a trabajar, pues voy motivado, aporto a los gastos de mi casa, para hacer el mercado, para pagar recibos. Yo en este momento me siento la verdad como si me hubiera ganado la lotería, porque pues estoy bien, me la llevo bien con mis compañeros, con mis jefes, está yendo súper bien en mi trabajo y pues me siento muy contento de estar ahí. Entonces, gracias a Fundación Carvajal y el CAPSI, logré sentirme segura durante la entrevista. En mi trabajo me siento contenta, me siento como que el tiempo se me pasa así, y lo que más me gusta es que los pacientes, yo trabajo con pacientes, me dicen que yo soy la mujer más esperada del mundo, porque soy la única que no les va a hacer daño, sino que les va a dar la comida, porque los doctores llegan a chuzar. Creo que para mí es gratificante porque dice, llegó mi angelito, Dios te bendiga, cuando vuelve, todas esas cosas, eso a mí me llena.